So welcome everyone, welcome back to week three of the virtual conference. So glad to see everyone this afternoon. It is my delight to introduce my friend, the Reverend Dr. Neddy Estrellillo, as our preacher for this afternoon. Neddy is no stranger to PEC, is no stranger to Presbyterians for Earth Care conferences. Neddy is currently residing in Tampa, Florida. She is on the staff of Green Faith, an organization that PEC is in an official partnership with. And so we find many opportunities to do collaborative work together on lots of fronts. Neddy has assisted with these conferences in the past, is a very gifted and gracious person in my experience of her. And we are blessed to have her with us this afternoon. And as Bruce already alluded to, we'll also have Bill Carter leading us with in music as part of our worship time together today. Welcome, Neddy. Thank you. We'll begin with a piece of music by Bill Carter, the noted jazz musician who's got a number of CDs out there, as well as happy to come your way and do a concert for you. Casey, could you play the opening music, and then Neddy will share the scripture and her sermon. Thank you, Dennis. Thank you.
Escuchemos la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 9, versos del 1 al 6. La sabiduría construyó su casa y labró sus siete pilares. Preparó un banquete, mezcló su vino y tendió la mesa. Envió a sus doncellas y ahora clama desde lo más alto de la ciudad. Vengan conmigo los inexpertos, dice a los faltos de juicio. Vengan, disfruten de mi pan y beban del vino que he mezclado. Dejen su insensatez y vivirán. Andarán por el camino del discernimiento. Let's listen to the word of God in Proverbs 9:1-6. Wisdom has built her house. She has set up its seven pillars. She has prepared her meat and mixed her wine. She has also set her table. She has sent out her servants and she calls from the highest point of the city. Let us all who are simple come to my house. To those who have no sense, she says, come, eat my food and drink the wine I have mixed. Live your simple ways and you will live. Walk in the way of insight. This is the word of the Lord. ¿Cómo caminar por el camino del discernimiento? La sabiduría clama desde lo más alto de la ciudad como para que nadie se pierda, la pierda de vista, y nos invita a su mesa. How to walk in the way of insight? Wisdom calls us from the highest point of the city so that no one can lose sight of her and invites us to her table. La mesa está servida, el banquete preparado. La invitación muy clara, aún para los inexpertos. Coman, dejen su insensatez. El que come de mi pan y de mi vino, vivirá. The table is set. The banquet is ready. The invitation is clear, even to the senseless. Partake. Live your foolishness. He or she who eats of my bread and drinks of my wine will live. Desde los primeros pasajes de la Escritura hasta los últimos, escuchamos un llamado claro y también una advertencia ante la necesidad de cuidar la creación de Dios. Cuando no respetamos este llamado, el orden armonioso bajo el cual Dios creó la vida, todas las criaturas se ven afectadas, sufren las consecuencias. From the earliest passages of Scripture to the latest, we hear a clear call and a warning of the need to care for God's creation. When we do not respect this call, the harmonious order under which God created life is affected, and all creatures suffer the consequences. Código rojo. Code red. No fue fácil preparar esta reflexión, aun cuando acabamos de pasar dos semanas maravillosas reconectándonos con nuestros hijos, quienes no habíamos visto desde antes de la pandemia. Volvimos a Florida, amenazada con mayores casos de COVID, de Delta, la tormenta Fred y ahora Grace, la cual hoy afecta a nuestros hermanos y hermanas en Puerto Rico y otras islas del Caribe. ¿Cuál crisis lidiar? ¿Con cuál? Primero, nuestro deseo de compartir las buenas nuevas al mundo se ve retado. Mientras tanto, la sabiduría nos dice, coman y beban de mi mesa, vayan por el camino del discernimiento. Preparing for this reflection wasn't easy. While I just returned from two precious weeks reconnecting with our sons whom we have not seen since before the pandemic, we returned home to Florida to increasing COVID cases, Delta, the threat of Fred, and now Grace, which today is affecting our brothers and sisters in Puerto Rico and other islands in the Caribbean. Which crisis do we deal with first? Our desire to bring about good news to the world is challenged. Meanwhile, wisdom keeps saying, eat and drink while my table, from my table. Walk
in the way of insight. Nuestra tradición dice que la fe es un don de Dios, que viene de Dios. Así que como pastora, no importa qué tan bueno predique ni tan bueno sea mi sermón, nunca podemos forzar la fe en nadie. Pero nosotros como iglesia sí podemos apoyar a las personas para que tengan una experiencia de la iglesia y del amor de Dios que abra sus ojos, sus corazones para discernir y encontrar la sabiduría que Dios tiene para el mundo. Our tradition says that faith is a gift that comes from God. So as a pastor, no matter how good I preach or how good my sermon may be, we can never force faith on anyone. But as a church, we can support people to have an experience of the church and God's love that will open their eyes and their hearts to discern and find God's wisdom for the world. Cuando tenía solo 2 años, mis padres se trasladaron de Venezuela a Argentina para estudiar teología en el seminario de ICEDET. Eran los años 70, una época de creciente agitación política provocada por una dictadura cívico-militar. Los que trabajaban entre los pobres y hablaban contra el gobierno eran amenazados o desaparecidos. Yo era joven, pero no tanto como para no haberme perdido o poder ser consciente de una iglesia que intentaba discernir su papel para traer la justicia y la paz a su mundo, para salvar vidas. Su experiencia de Dios era diferente de lo que apreciaban en la sociedad y escuchaban desde los pasillos del gobierno. Esta lucha sigue siendo nuestro predicamento, el que nos reúne hoy, pero ahora tenemos también añadida la crisis ambiental. When I was 2 years old, my parents moved from Venezuela to Argentina to study theology at the ICEDET Seminary. This was the 70s, a time of increasing political turmoil provoked by a civil military dictatorship. Those who worked among the poor or spoke against the government were threatened or disappeared. I was young, but not enough to miss witnessing the church, trying to figure out its role to bring about justice and peace to its world, to save lives. Their experience of God was different from what they were witnessing in society and hearing in the halls of the government. And that's still the business that brings us all together. But now we have the added ecological crisis to our struggle and our discernment. I grew up with Pablo Sosa singing songs in the chapel and the halls of the seminary. Heaven is singing for joy, alleluia. Glory, 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 en las alturas a Dios. Crecí con Pablo Sosa cantando estas canciones en la capilla y en los pasillos del seminario. Pero sorprendentemente eran canciones que surgían de una clara experiencia de opresión. Y lejos del propósito de alienar al pueblo de Dios con canciones del cielo y de la gloria, cuando no había o no se sentía ninguna en la tierra, estaban destinadas a nutrirnos, fortalecernos y guiarnos. Y como dice un artículo sobre la vida de Sosa, proporcionarnos un dulce anticipo de la gran fiesta de victoria y celebración. El tipo de fiesta y banquete al que la sabiduría hoy nos apunta, incluso en tiempos de crisis, incluso mientras nada tenga sentido, se nos invita a comer de su pan, beber de su vino para encontrar la vida. Surprisingly, these songs that arose out of a clear experience of repression and far from a purpose of alienating the people of God with songs of heaven and glory when there was none on earth or around us. They were meant to nurture us, strengthen us, guide us, and as an article about Sosa's life reads, provide us with a sweet foretaste of the gran fiesta of victory and celebration. The type of fiesta and feast that we hear wisdom speaking to us today
even in a time of crisis, even while nothing makes sense, we are being invited to eat our bread, to drink, to find life. Código rojo. Señala el hecho de que como iglesia no podemos seguir hablando o cantando de Dios de una manera y actuando en la sociedad de otra, que ponga en peligro la vida. O de lo contrario, nuestros cantos son solo un gong resonante o un címbalo que retumba. Code red. Points out to the fact that as a church we cannot continue speaking or singing of God in a way and acting in society in another, in a way that puts life under threat. Or else, our songs are only a resounding gong or a clanging cymbal. Código rojo. En un mundo en el que el clima ha sostenido la vida por de tantas criaturas, por miles de años, pero que debido a las acciones humanas, como dice poéticamente Larry Rasmussen en su libro Earth Honoring Faith, ha hecho que ahora la tierra ya no puede, que ya no podemos contar con la tierra para las estaciones estables de siembra y cosecha, o para las aguas glaciales alimenten los grandes ríos, o para que los niveles del mar sean lo suficientemente confiables como para permitir la construcción de grandes ciudades. En estas circunstancias, y ante la amenaza a las futuras generaciones que tendrán que sobrevivir en un entorno hostil, Código Rojo significa que nuestros presbiterios no pueden limitarse a impartir talleres de preparación para huracanes, sino que también deben hablar proféticamente del por qué y del cómo podemos detener los peores impactos de estas tormentas. Code Red. In a world where climate has supported the life of all creatures for thousands of years, but because of our human actions, as Larry Rasmussen so poetically speaks to in his book, Earth Honoring Faith, has made that now Earth can no longer be counted on for steady season of seed time and harvest, for glacial waters feeding great rivers, for sea levels trustworthy enough to permit the building of great cities. Under such circumstances, and the threat to future generations to live in a hostile environment, Code Red means that our presbyteries cannot just teach hurricane preparedness workshops, but also need to speak prophetically to the why and the how we can stop the worst of these storms. Código Rojo. En un mundo en el que todavía hay suficientes alimentos para todos, pero millones de personas sufren de hambre. En un mundo en el que el cambio climático amenaza con sequías y aumento de temperaturas, pero nosotros en este país desperdiciamos suficiente comida para alimentar a más de 60 millones de personas que aquí sufren de hambre. Código Rojo significa que no podemos contentarnos con aumentar el tamaño de nuestra despensa de comida en las iglesias. También debemos sembrar nuestros jardines. Debemos abogar en los pasillos del gobierno por políticas públicas para proteger a los agricultores de todo el mundo y a nuestros agricultores inmigrantes. Abogar por políticas de inmigración para dar asilo a los refugiados climáticos que entran por nuestras puertas o se suben por nuestras murallas. Debemos apoyar al comercio justo para que nuestro consumo de productos procedentes de otras tierras no amenace a sus propios habitantes de poder también disfrutar de sus frutos. O debemos cambiar nuestros estilos de vida para no exigir de la tierra más de lo que ella puede darnos. Así como los tomates no crecen aquí donde vivo todo el año, pero la tierra me da otras cosas que aún como inmigrante he tenido que aprender a comer por esto mismo. Code Red in a world where there is still enough food for everyone, but millions suffer from hunger. Climate change threatens with droughts and increasing temperatures. And we, as in the United States, waits enough food to feed more than the 60 million people who are already food insecure.
Code Red means that we cannot just be pleased with increasing the size of our church food pantries, but we must also grow food in our lands, in our lawns. We must advocate in the halls of government for climate policies to protect farmers, farm workers in the United States and around the world. Advocate for immigration policies to give sanctuary to climate refugees entering our walls, our fences, or jumping. We need support to fur trade so our consumption of products coming from farther islands and lands do not threaten their inhabitants from enjoying also the fruits of their land. Or we just have to change our own lifestyles so we don't demand from Earth more than she can give us all. Like tomatoes that don't grow where I live all year long. But Earth gives me other things that I have needed to learn as an immigrant for this same reason. Código Rojo. Para los que vivimos en el norte global que hemos tenido el privilegio de disfrutar de los avances tecnológicos impulsados por las emisiones de los combustibles fósiles, mayormente responsables de las secuelas del cambio climático como lo sufre la Tierra hoy, significa que no solo podemos canalizar nuestras ofrendas dominicales a través del programa contra el hambre para apoyar a los que ya sufren el cambio climático alrededor del mundo, sino también necesitamos pedir a nuestra denominación que desinvierta de una vez de la industria de los combustibles fósiles. Code Red. For those of us living in a global north, who have been privileged to enjoy the technological advances powered by fossil fuel emissions, mostly responsible today for climate change, means that we cannot just channel our Sunday offerings through the hunger program to support those who are being affected by climate change around the world, but that we also must call on our denomination, to divest once and for all from the fossil fuel industry. Como nos recuerda el grupo de Fossil Free PC USA, no podemos alimentarnos con los recursos provenientes de la industria de combustibles fósiles y tratar de reparar al mismo tiempo los daños del cambio climático. As the Fossil Free PC USA reminds us, we cannot feed our ministries with resources coming from the fossil fuel industry and try to repair at the same time the damage caused by climate change. Código Rojo era una denominación y un país hecho de inmigrantes que hablan diversas lenguas, pero donde el impacto del cambio climático afecta mayormente a las personas de color, las personas negras, morenas. Significa que tenemos que asegurarnos de que todos los recursos, todas las oportunidades, todo lo que sirve la Iglesia en nombre de Cristo a sus miembros esté disponible de manera que todas y todos podamos participar para que nadie se quede atrás y ninguna bendición se pierda por traducciones mal hechas. Code Red, in a denomination and a country made out of immigrants that speak diverse languages, but where the impact of climate change affects disproportionately to Black and Brown people, means that we need to make sure that all resources, all opportunities, all that is served by the church in Christ's name is made available in a way that all members of the church can partake. So no one is left behind and no blessing is lost in translation. La historia de la colonización y la explotación y la ventaja de los blancos tiene que parar. Desde nuestras prácticas más sencillas, como la que estamos haciendo hoy aquí, entre PEC y la Red Latina para el Cuidado de la Creación, uniéndonos en esta conferencia, hasta los esfuerzos para desmantelar el racismo estructural responsable de la explotación de nuestros cuerpos, nuestras naciones y la tierra. The history of colonization, exploitation, and white advantage needs to stop. From our simplest practices, as we are doing here today by PEC and the Red Latina for the creation care coming together in this conference, and to the point of working together to dismantle racism,
responsible for the exploitation of our bodies and the earth. Código Rojo significa que nosotros como pueblo de Dios tenemos que unir todos los esfuerzos posibles en el alcance para resolver la crisis climática y sin demora. Code Red means that we as people of God need to join all possible efforts in the search to solve the climate crisis without delay. Como dijo nuestro secretario general, Jade Herbert Nelson, va a requerir mucho trabajo, mucha concentración y mucho tiempo. Pero podemos hacerlo, porque Cristo nos ha dado la autoridad y los dones espirituales para lograrlo, porque nuestro Dios es el Dios creador. As our state clerk, Joe Herbert Nelson, said, it is going to take a lot of work, a lot of focus, and a lot of time. But we can do this because Christ has given us the authority and the spiritual gift to do so because our God is the creator God. Y como Claudio Carvales también nos recordó el primer día de esta conferencia, algunos de nosotros como parte de este trabajo y este proceso necesitamos repensar lo que sabemos sobre Dios para sanar esta disonancia que existe entre lo que decimos creer y lo que hacemos con la tierra. And as Claudio Carvales also reminded us, the first day of this conference, some of us as part of this work and perhaps need to rethink what we know about God to heal this dissonance that exists between what we say that we believe and what we do with the earth. Como preguntaba el pastor Elmer, mientras pensábamos en esta conferencia, ¿cómo vamos a sanar el dualismo que existe entre la creación y la humanidad? As Pastor Elmer wondered as we were thinking about this conference, how and when are we going to heal the dualism that exists between creation and humanity? Una respuesta puede ser, la haremos el día en que dejemos de pensar y de enseñar, orar, cantar y actuar como si la salvación en Cristo fuera alcanzable para nosotros sin tomar en cuenta también la naturaleza. Como Claudio, nosotros también estamos cansados de un Dios de solo seres humanos. One possible answer may be, we will do so the day that we stop thinking and teaching and praying and singing and acting as if salvation in Christ was achievable without also taking into account the rest of nature. Like Claudio says, we're also tired of a God of only humans. Por eso me gusta Marcos 16:15, donde dice, y ahora vayan y compartan las buenas nuevas con toda la creación. That is why I love Mark 16:15. Where the gospel says, and now go and share the good news with all creation. ¿Qué buena noticia vamos a compartir como iglesia con la tierra si no sabemos qué, por qué y cómo está sufriendo? ¿Y qué buena noticia está esperando ella escuchar de nosotros? What good news are we going to share as a church with the earth if we do not know what, why, or how the earth is suffering or waiting to hear from the people of God? Código Rojo nos está llamando a tener una relación cercana con la tierra para encontrar las respuestas. Code Red is calling us to have a closer relationship with Earth, or a close relationship with Earth, so we might find the answers. El rol de la iglesia en esta búsqueda de discernimiento necesita promover experiencias donde encontremos la sabiduría de Dios para vivir y lograr salvación con la ayuda y mano a mano con la tierra, como Daniela nos enseñaba la semana pasada, desde el mismo suelo, con la misma tierra. The role of the church in this search for discernment needs to promote experiences where we find the wisdom of God to live and achieve salvation with the help and hand in hand with earth. As Daniela taught us last week, from the very soil, the very ground. Esto es posible porque la tierra también está llena de la sabiduría de Dios. Porque a través de ella, con ella, Dios también creó al mundo. And this is possible because earth is also full of God's wisdom. Through her and with her, God also created the world. Así lo entendió la primera iglesia. This is how the early church understood it. Confiemos entonces en la presencia de la sabiduría de Dios entre nosotros, aún en medio de la oscuridad, aún en medio del código rojo. Pidamos la intercesión del Espíritu de Dios
Comamos y bebamos, dejemos a un lado la insensatez, caminemos en los pasos del discernimiento, encontremos la vida. El tiempo es ahora, y eso es un privilegio. Let us trust in the presence of God's wisdom among us, even in the darkest times, even with code red. Let us ask for the intercession of Christ's Spirit. Let us eat and drink. Let us put aside foolishness. Let us walk in the steps of discernment to find life. The time is now, and what a privilege that is. Amen. Thank you.
Estemos en paz y nuestros corazones permanezcan abiertos. Despertemos a la luz de nuestra verdadera naturaleza para que seamos sanados y seamos una fuente de sanación para todos los seres de la tierra. May we be at peace. May our hearts remain open. May we awaken to the light of our true nature. May we be healed and be a source of healing for all beings. Amen.